Vamos ahora al caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Miren, Francisco Reséndiz Neri, el juez federal de Jalisco que le otorgó la suspensión de plano para evitar que lo extraditen a Estados Unidos, declinó la competencia del caso para que sea un juez del Estado de México quien se encargue de este proceso, quien continúe con el mismo. Detalló que se trata de una cuestión territorial porque el capo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano. Aquí hay que mencionar que el amparo para evitar su extradición continúa vigente, y en caso de que el juez al que le sea turnado este caso en el Estado de México decida no aceptar la competencia, será un tribunal colegiado entonces el que resuelva este conflicto.